Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 6. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos, todos los martes a las 7:30 de la tarde en España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Bueno, estamos terminando la semana de estudio de la oración. Como los discípulos intercedieron por Dorcas, la suegra de Pedro. Y de ahí hemos visto cantidad de oraciones y cómo el Señor responde. Oye a quienes son sus hijos, pero también a los que no son sus hijos, pues es su creación. Muchos de nosotros también hemos recorrido esta semana testimonios personales de cómo antes, sin ser hijos, Dios tuvo misericordia de nosotros, de nuestras madres, nuestros padres, conocidos nuestros. No comprendemos el amor, la gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros atacamos a veces a las personas que no le conocen y decimos, no, Dios a ti no te puede escuchar o no te escucha. Y eso no es así. En el capítulo 6 que estamos estudiando de Jueces, es muy interesante porque ayer también estuvimos viendo la historia, ¿verdad?, de Jonás, cómo Dios le manda una cosa y él corre en dirección contraria. Pues ahora mismo estamos viendo que el pueblo de Israel comienza el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahora vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí. Porque ¿qué era lo malo? Hay veces que decimos, de acuerdo a nuestro juicio, ¿qué es lo malo? Y he ahí nuestro gravísimo error. El querer nosotros establecer con una vara de medir según nuestra cultura, nuestra ética familiar, muchas cosas, nuestra religiosidad incluso, pero no es esa nuestra vara de medir, no es eso nuestro fundamento, es la Escritura, es la voz de Dios que es la palabra escrita, ¿verdad? Los madianitas, pues, son los ismaelitas, madianitas y medanitas. Estos diversos grupos tribales estaban interrelacionados, ya que Madián y Medán, como Ismael, también eran hijos de Abraham. Otra cosa interesante de los madianitas es que aparentemente no eran lo suficientemente numerosos como para hacer la guerra solo contra Israel. A menudo formaban coaliciones con pueblos circundantes como los moabitas, los amalecitas y otras tribus del este. Mira cómo se expresa Moab precisamente de Israel. Vámonos a Números 22, versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab,
Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Versículo 6, el que acabamos de leer. Muy bien, pues esta era la situación de Israel frente a Moab. Sin embargo, en el capítulo 6 de Jueces, los hijos de Israel habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Y mira qué cosas. Jehová los entrega en manos de un pueblo que era menos fuerte que Israel. Sin duda alguna, cuando Dios trata con nosotros a causa de nuestra terquedad, de nuestro pecado, nos debilitamos mucho en todo. Dios a veces usa a los enemigos o a las cosas más tontas como método de disciplina. Vamos al versículo 7, ¿qué pasó? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Por un lado vemos un profeta anónimo. No se nos dice quién es este profeta. Y aquí también tenemos mucho que aprender, porque los hombres siempre queremos ser vistos de los hombres y reconocidos. Pero en este caso, Dios permite que este profeta no sea conocido para nosotros. Lo importante es que fue conocido para él y en ese momento para los protagonistas de este momento de la historia. Lidiamos mucho con el reconocimiento. Todos lidiamos con ser vistos, por lo menos que alguien nos reconozca. En este caso, este profeta ni siquiera se menciona su nombre en esta parte de la escritura. Y en muchas otras, algo pasó, porque la historia no nada más se centra en estos capítulos, ¿verdad? Es más, hay más historias, son más vidas. Pero en este instante, este profeta aparece, pero no se sabe su nombre. Ahí está. Y les declara dónde estaba el problema, qué era lo que habían hecho ellos. Vivimos una vida alocada, sin pensar. En un momento, el corazón cae en idolatría, se desvía a la derecha o a la izquierda, y hoy vamos a hablar un poco de eso. Mira, me encanta mucho esta parte de este pasaje, porque nosotros estamos ahí en nuestra vida, pero el corazón habla. Ese corazón que considera a Dios en todos sus caminos. Y lo vemos aquí, en el versículo 11. Mira, escucha. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quizás Gedeón estaba en aquel momento considerando al Señor en su corazón, pero de repente ahí estaba el Señor, como lo está ahora contigo y conmigo. Muchas veces he dicho que somos absurdos a la hora de decir: sí, el Señor está aquí, mira, Él nos está escuchando. No nos damos cuenta que los intrusos somos nosotros, los que estamos limitados al tiempo y al espacio, somos tú y yo. Él ya estaba cuando tú naciste y cuando yo llegué. Y cuando nos marchamos de esta tierra, Él sigue estando. Pero somos tan egocentristas que decimos: sí, Él nos está escuchando ahora, como si fuéramos dueños del tiempo, como si fuéramos dueños del espacio, de la tierra y de todo lo que existe. No somos conscientes de que los
Los invitados somos nosotros, los privilegiados de poder gozar de sus bendiciones. Somos tú y yo, toda la humanidad. Él es el que es. ¿Cuándo lo vamos a entender? Dios está con todos. Pero cuando hablamos en un sentido más profundo, es cuando Cristo nos ha transformado, nos ha dado vida nueva. ¿Por qué? Porque hemos reconocido nuestra condición caída, perdida, sin esperanza. Y entonces vamos a Él por medio de Cristo y le decimos: Padre, perdóname. En ese instante el pueblo había pedido perdón. Dios había escuchado su oración. ¿Y a quién fue? A uno que se llamaba Gedeón y estaba ahí, mira, tranquilamente, preparando sus cosas para irse a esconder como se escondían todos y guardar pues el trigo y todo lo que los madianitas les venían a robar, ¿verdad? Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El mismo Gedeón no podía discernir que todo lo que estaba ocurriendo era a causa de su pecado. ¿Es tan fácil juzgar a Dios? ¿Es tan fácil decir: Él tiene la culpa? ¿Por qué no reconocemos nuestras faltas? Que Dios nos conceda reconocer delante de Él dónde está la falta y enmendar nuestro camino. Ya cuando estamos tan envueltos en el pecado, no distinguimos nada. Pero gracias a Dios, que en medio de nuestra turbulencia, podemos clamar a Él y Él nos dice: aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija. Mira el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hay veces que se cree que es con la fuerza de Gedeón la que le está diciendo el Señor que vaya. No, esta tu fuerza se está refiriendo a Él, es decir, a Dios mismo. Mira lo que dice en la parte B de este versículo: ¿no te envío yo? Es lo mismo que te dice a ti y a mí. Él es nuestra fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gedeón sigue sin entender en el versículo 15 y dice así: entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa, en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Ahora lo entendemos? No le está diciendo ahora con tu fuerza. No, no, no. Yo soy tu fuerza. El mismo Gedeón reconoce que es débil. Y eso está bien. Cuando reconocemos nuestra condición, entonces es cuando empieza Dios a trabajar. Versículo 17. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Observemos esta intimidad que tiene Gedeón con el Señor, hablando de tú a tú, con gran respeto, con gran reverencia. Señor, por favor, confírmame, porque yo reconozco mi debilidad. Eso es lo que le está diciendo Gedeón. Y el Señor no se lo toma a mal, porque Él lee los corazones. Él lee los corazones cuando lo está diciendo un corazón arrogante, un corazón que no cree en Dios o un corazón que sinceramente necesita ser fortalecido por Él. Mira lo que hizo Gedeón. Versículo 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano,
tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Es interesante porque Gedeón le dice en el versículo 17: Yo te ruego, si haya hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón prepara entonces una ofrenda al Señor. Y el Señor, el Rey extiende su báculo y acepta la ofrenda. Esa es la señal. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros creemos, como nosotros consideramos. Lo que el ángel de Jehová le estaba pidiendo que hiciera con todos esos alimentos parece sin sentido, ¿verdad? Derramados sobre una peña, una piedra. Ni siquiera eran los altares. Y por cierto, si no has visto el estudio de Adoración de Siervos, te aconsejo que lo veas. Está en nuestro canal de YouTube y este martes tendremos la segunda parte. Porque de ahí vienen todas estas cosas que a veces hacemos que no sabemos de dónde vienen. Pero responderán muchas preguntas. Aquí fue en una piedra. Él derrama todo. Y el rey, el ángel de Jehová, extiende el báculo y le da la señal de que su ofrenda ha sido aceptada. No a nuestra manera, es a la manera de Dios. Gedeón le hubiera dicho: ¡Ay, pero qué haces! Mira todo lo que me costó el trabajo aquí derramándolo en la piedra y bueno, la carne se pudo haber aprovechado para los pobres, como bien dijo, ¿no? El ambicioso de Judas. En este caso, no. Gedeón aceptó lo que el Señor le estaba diciendo, aunque fueran cosas que en un momento dado no tienen sentido. Porque sabes una cosa, el reino de los cielos para los hombres de esta tierra, llenos de costumbres, de ritos, religiosidad y tonterías, las cosas eternas, divinas, de su eterno poder, no tienen sentido para nosotros. Siempre queremos hallarle sentido a todo, pero cuando el Señor nos pide algo sin sentido, ¿sabes qué hacemos? Nos desanimamos. Dice el versículo 22, viendo entonces Gedeón que el ángel era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Y escucha, sigue la oración. Aunque desapareció de su vista, el corazón sigue hablando. Versículo 23, pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Una larga conversación con Dios es esta parte de la escritura, fascinante porque no se detiene, habla y habla con el Señor. Ve el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar que conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le muestra a Gedeón dónde estaba el pecado de su pueblo. Tenían una entrañable adoración a los dioses paganos. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Bueno, estamos viendo que Dios lee los corazones. Habla continuamente con nosotros, pero nosotros estamos tan ocupados con nuestras tareas, ¿verdad? Así pues, Gedeón se prepara, toma 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo. Fue obediente. Pero fíjate bien, toma una estrategia. Temiéndolo hacer de día, lo hizo por la noche. Y en el versículo 28 dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Bueno, ya querían ir a matar a Gedeón. Pero algo muy inteligente dice el padre de Gedeón,
Dice, mira, si estos realmente son dioses, ellos mismos se defenderán. Y bien hecho por su parte. Dice Joás, el padre de Gedeón, en el versículo 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Dice el versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Gedeón había recibido un nombre honorable. ¿Por qué? Porque venció a un ídolo pagano. La Escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero nos cuesta tanto trabajo creerlo. Cuando se reúnen contra nosotros cantidad de problemas, no estoy diciendo que siempre sea a causa de nuestro pecado. En el caso de Jonás, pues era a causa de su desobediencia. En el caso de Israel, era porque se habían desviado a la izquierda, que es todo lo que es la idolatría, la hechicería. Habían adoptado otras cosas, le tenían temor a Baal y a Sera. Estas lecciones también están en Adoración de Siervos, no olvidéis, en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, ellos habían adoptado todas esas cosas y hasta les habían hecho un altar. Por un lado, habían reconocido delante de Dios que habían pecado y clamaron hacia Él. Pero por el otro lado, conservaban todavía sus costumbres. A veces somos así de contradictorios. Padre, perdóname, perdóname, Señor. Pero no le decimos ni de qué. Necesitamos ver dónde está el problema. Parar un poco, detener la vida un poquito. Y decir, a ver, vamos a recapitular. ¿Por dónde me he ido? ¿Me he apoyado en mi propia fuerza? ¿Me he ido por el lado de la religiosidad? ¿Le temo demasiado a los hombres? Mira, aquí en el capítulo 33 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a uno, eran un montón. Como ya lo había dicho, los ismaelitas tenían esa particularidad, que hacían alianzas. Dice el versículo 34, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Así pues, estamos viendo dos ejércitos. Gedeón estaba preparando una estrategia. Es así que se nos narran los vellones desde el versículo 36 al 40. Gedeón le dice a Dios, si vas a salvar a Israel por mi mano como lo has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. A veces pedimos demasiado de la gente. Tienes que tener fe, tienes que tener fe. ¿Cómo? Si vienen a lo mejor de cantidad de costumbres, de idolatría o simplemente de desesperanza, de vaciedad, de ver que todo es un fracaso. ¿Cómo? En este caso, Gedeón, su fe era débil. Y lo reconoce porque en el versículo 39 dice Gedeón, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. Mira, hay veces que podemos incluso decir, ¡ay, este Gedeón de verdad, ¿Cómo es posible que no haya tenido fe si Dios ya se lo había dicho? ¿Y no te lo ha dicho a ti y a mí cantidad de veces que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Que no temamos? ¿Que Él es nuestro buen pastor? ¿Y qué hacemos? ¿No es que tenemos miedo? ¿No es que temblamos como una hoja? Qué fácil es criticar a los demás. Pero cuando estamos ahí con un ejército acampando en contra nuestra, hacemos lo mismo que el pueblo. Nos escondemos en cuevas o, bueno, por así decirlo, temblamos, tenemos miedo. Son demasiados. Este problema me supera. El Señor no se lo toma a mal. El Señor lee corazones. Entendámoslo de una vez.
capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Si no se lee con cuidado todo el capítulo, podemos pensar que Dios está diciendo: uy, voy a quitar mejor a estos porque me van a robar mi gloria, como si lo dijera con temor. Vuelvo a repetir, no olvidemos que Dios lee corazones. Cuando lees todo el capítulo, te das cuenta que entre esos hombres había hombres orgullosos, arrogantes, que se apoyaban en su brazo derecho. Vamos al versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios empieza a hacer una criba, una limpieza. Los que tenían miedo de pelear la batalla del Señor no debían de salir con su ejército para que no desmoralizaran a los demás. A veces el temor y el orgullo van muy entrelazados. Este es un asunto que difícilmente entendemos, pero el Señor nos enseña mucho a través de nuestro propio pecado cuando nos confronta. Y es algo que debemos de considerar. ¿Yo desmoralizo a los demás? ¿Los desanimo? Y no es que se trate de un positivismo absurdo. No, Dios ya había dicho que les iba a dar la victoria. Pero esta gente temerosa, desconfiada, no estaba desconfiando de Gedeón. Al final de cuentas, puede ser que tengas razón en desconfiar de la gente, pero Dios estaba con Gedeón, y de quien estaban desconfiando era de Dios. Por lo tanto, estas personas no podían estar ahí. Y mira otra cosa, Gedeón obedece lo que le está diciendo el Señor, porque Dios estaba leyendo los corazones. Créemelo, hay veces que Dios nos pide cosas que no entendemos, pero no se trata de entenderlas, sino de obedecer. Y fíjate lo que le dice lo segundo, es que ya todavía faltaba más limpieza. Dios había leído corazones. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a él pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué era lo que Dios quiso mostrar con esto? Mira, si te fijas, los hombres que simplemente obedecieron y llevaron su lengua al agua, no se apoyaron en sus manos, no quisieron recoger más agua para llevársela a la boca. Esto simplemente es un simbolismo. No quiere decir que vamos a beber el agua así. No lo transportemos al acto, al hecho. Recordemos que finalmente el cuerpo, la boca, expresa lo que hay en donde, en el corazón. Gente que se apoya en su propia fuerza, en lo que pueden hacer. Esta gente no era conveniente. ¿Lo vamos entendiendo? Dice Proverbios 4, 26, 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Lo mismo que dice el Señor en Deuteronomio 5, del 32 al 33. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Quiera Dios usar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque están continuamente en comunión con Él. Todo este es un diálogo, ¿lo vemos? Está hablando de continuo con Gedeón. Ahí estaban pues
un montón de madianitas esperando para atacarles, aliados y aliados y aliados. Y estos solamente eran 300 hombres. Gedeón ya no volvió a temer, simplemente obedecía, seguía andando, no se quedó estático. Siguió andando en los caminos que el Señor le estaba mostrando, por más ilógicos que parecieran. ¿Por qué? Recordemos esto, el reino de los cielos no es el reino de la tierra, ni se parece en nada. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo ahora mismo en esta lectura. Y dirás tú, ¿y cómo lo voy a saber? ¿Cómo me voy a enterar? El que está en comunión con Dios, Dios mismo le irá mostrando, le pondrá paz en su corazón. Recordemos que este es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Mira, aquel que está pegado a la vid verdadera está seguro, no hay nada que lo mueva, ningún problema, ningún madianita, aliado con todos los que quieras. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Mira, ya se lo había entregado, ni siquiera había comenzado la pelea. De hecho, nunca comenzó. Vemos la misericordia de Dios en cada renglón. Versículo 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Dios entendió que Gedeón pudo haber tenido miedo. Mira lo que tenía frente a sus ojos, como langostas en multitud. ¿Tienes un problema? Sí, hoy. ¿Estás enfrentándote al sistema? ¿Estás enfrentándote a quien que parece una multitud? Aférrate al Señor. Aférrate al Señor, cree lo que Él te ha dicho. No mires a la izquierda, no mires a la derecha, porque te vas a hundir. Sigue en el camino del Señor, por muy ilógico que parezca. Versículo 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada, mira, de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esta no es una historia para entretenernos. Esto fue lo que ocurrió. Le ocurrió a Gedeón, y te ocurrió a ti, y te ocurrió a mí, porque está escrito en nuestra historia, en el libro de la vida. Todos aquellos que hemos confiado en el Señor, aunque nuestra fe muchas veces sea débil, el Señor lo ha dicho y Él lo hará. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Lo vemos? Adora al Señor hoy. Ríndete ante Él, no te apoyes en tu mano derecha ni en la izquierda, solo en Él, camina en ese camino de la fe donde no hay suelo, ni cielo, ni nada, solamente el camino de la fe, lo que el Señor te ha dicho hoy. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. No dijo en mis manos, en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con telas ardiendo dentro de los cántaros. Cualquiera diría, ¿perdona? ¿De qué estás hablando? Necesitamos espadas, necesitamos flechas. El Señor siempre nos mandará cosas muy extrañas, pero estos hombres, recuerda, Dios había leído sus corazones. Dios había leído sus corazones. Corazones que creían en él. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues
Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, y cuando acababan de renovar las centinelas y tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. No tuvieron miedo. No temas. Cristo nos dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. No que no íbamos a morir o enfermar, no. En este caso, esta guerra la iban a librar, pero todos murieron como hombres normales de la tierra. Dios se glorifica en todas las maneras. Él está contigo y está conmigo. Ellos se mantuvieron firmes. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová, puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Quién es aquel que confunde a los malignos, sino Dios? Que Dios nos dé un corazón sensible, sencillo y humilde. Los israelitas, pues, vencieron por mano del Señor utilizando la vida de Gedeón. Pero, como siempre, a ensalzar al hombre. Y mira, lo vemos en el capítulo 8. Versículo 22. Los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. ¡Ay, no! ¡Qué fácil! El corazón se hincha. ¡Ay, por fin alguien me reconoce! ¡Por fin alguien ya no me ve como un donadie! ¡Por fin, Señor, gracias, porque ahora sí la gente me adora! Pues no, fíjate que no. Esto no fue lo que dijo Gedeón. Versículo 23, más Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Dios quiera que la respuesta de Gedeón sea nuestra respuesta. Dijo así: Jehová señoreará sobre vosotros. Y que así sea en todos nosotros, que el Señor sea realmente nuestro Señor. Ni los Baales ni Asera, ni los hombres de la tierra, ni ningún problema, sino Él. Recordemos, el Señor lee corazones. Habló todo este tiempo con Gedeón, desde el principio hasta el final. Gedeón y él tuvieron una larga conversación, como la que tenemos ahora, tú y yo con el Señor, orando de día y de noche, aún dormidos. Sigamos aprendiendo más de las Escrituras. Bendiciones.